En un mundo lleno de rampas, carreras y chicos buenos contra chicos malos, ¿qué moto es lo suficientemente impresionante como para salvar al mundo por una decimosexta vez y media? ¿Quién? ¡Yo soy la respuesta! El Gran Steel, protagonizada por el Gran Steel, la aventura superespía de Muffler y el Gran Steel. ¡Sí! Bueno, cuatro motos de la suerte tendrán un adelanto si encuentran los cuatro billetes dorados que he escondido por la ciudad. Podría estar aquí, aquí o aquí. De nuevo, ustedes deben preguntárselo porque yo ya lo sé. ¡Feliz búsqueda y manténganse increíbles! Ver esa película es todo lo que siempre quise. ¡Hay cuatro boletos! ¡Y cuatro de nosotros! ¿Así? ¿Qué hay? ¡Casi hay suficientes boletos para todos nosotros! Exactamente suficientes boletos, Luke. Y necesitamos encontrarlos todos. ¿Vamos juntos todos o ninguno de nosotros va a ir? ¿Lo prometen? ¡Sí! ¡Cuidado, lo siento! ¿Ah? ¡Hey! Es como si todos los demás quisieran ver la película tanto como nosotros. ¡Y eso es mucho! ¡Barum! ¡Tutut! ¡Abra el camino! Voy a poner a la ciudad de cabeza hasta que encuentre un boleto. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se están adelantando! Espera, Luke. Buscar rápido es una forma. Tenemos que ser inteligentes. Soy mucho mejor haciéndolo rápido. ¡Ay! ¿Dónde deberíamos buscar? Para eso son los mapas. Miren, hay uno escondido en la escuela. ¡Sumi fuera! ¡Barrón! No está arriba. Ni aquí abajo. Ese, excepto que no buscaba ahí. ¡Oh! ¡Oye! Quizá pueda ayudarlos a buscar. ¡Me necesitan! Oh, lo siento, Toot. Pero solo hay cuatro boletos para cuatro de nosotros. ¡Lo prometimos! Todos vamos o ninguno va. ¿De verdad lo prometieron? Sí. Bueno, es oficial. Supongo que esto no va a tener un final feliz. No estés triste, Toot. Te contaremos sobre la película. Ah, no estoy triste por mí. Estoy triste por ti porque cuando encuentre un boleto, ninguno de ustedes podrá ir. Eso es triste, ¿no? Buena suerte, chicos. Se sentirá peor cuando gane. No ganará. Rápido, Scutio. ¿Dónde hay otro boleto? ¡Plaza Central! No veo nada. No veo ninguna. Sigue buscando, amigo. ¡Hemos buscado por todos lados y no está en ninguno de esos lados! Apuesto a que nadie ha mirado allá todavía. ¡Déjenselo a Luke! Yo llegué antes que tú, hermanito. Bueno, tendrás que competir conmigo, Blip. Entonces eso haré. Digo, no es como si tuvieras cohetes propulsores a chorro o algo así. ¡Loopsy Booster, vamos! Oh, sí, los tiene. ¡Woohoo! ¡Lo gané! ¡Loop es el más rápido! ¿Hay un boleto por ahí arriba? ¡Oh, sí! ¡Por eso subí! ¡Ahí afuera! Y tú y yo sumamos dos, Dasher. ¡Al taller de Maxwell! ¡Vamos! Miraremos dentro. Loop, ¿puedes buscar aquí? ¡Sí!
Supongo que no hay un boleto aquí después de todo. ¡Miren, chicos! ¡Me di un buen baño! ¡Tengo que verme bien para la película! ¿Qué? ¿Mi brillo brillante es demasiado para sus ojos? ¡No! ¡Hay un billete dorado! ¡Encontré uno! ¿En serio? ¿Dónde? ¡Todos ganamos! Solo Ricky necesita uno. ¿Somos todos o ninguno? ¿Tres boletos? Ustedes son buenos, pero queda uno. Y es todo lo que necesito. Todos se dirigen al parque de diversiones. ¡Es el único lugar que queda! Lo siento, Toot. Ese boleto tiene mi nombre. ¡Sue! ¡Mi apellido también es Sue! ¡Eso estuvo cerca! ¡Bien hecho, Ricky! Gracias, DJ. ¿Pero dónde está tu boleto? ¿Oh? ¡Desapareció! ¡Hola a todos! ¡Está aquí! Pero parece que alguien lo ha atropellado. ¿Se puede usar? Bueno, esta es una pieza y esta es otra pieza. Y las dos juntas son una pieza. Oh, bien. Ustedes vayan sin mí. Llevaré a Toot a casa. Suficientes emociones por hoy. ¡No tan rápido, Ricky-san! ¡Wow! ¡Es el mismísimo Gran Steel! Y recordó mi nombre. Vi lo que hiciste. Renunciaste a tu boleto para ayudar a tu hermana. Y eso fue grandioso. ¿Cómo, Gran Steel? Tristemente, solo yo puedo ser como el Gran Steel. Pero lo que hiciste estuvo muy cerca. Por eso, te doy esto. ¡Otro boleto! ¡Pasa conmigo, Ricky! ¿Alguien está tomando una foto? No. A veces solo me gusta posar. Gracias, Steel.
Pero, ¿crees que Toot pueda tener el boleto? ¿Toot? ¿O sea, yo? ¿De verdad, Ricky? Por supuesto, hermanita. Me temo que no, Ricky. Este boleto es solo para ti. Pero tu hermana también puede venir. Y también todos en... ¿Cómo se llama este pueblo? ¡Wilford! ¡Todos en Wilford, con o sin entradas! Y aunque técnicamente fui yo, el gran Steel, quien los invitó, todos pueden agradecer a Ricky Sun. ¡Esto es tan emocionante! ¿Cómo me veo? Como una estrella, DJ. ¡Oh, chicos! ¡Traje bocadillos! ¡Wow! ¿Seguro que es suficiente? ¡Claro que sí! ¡Ya comerán ustedes! Bienvenidos al estreno de mi nueva película. Y felicitaciones por ser increíbles. ¿Escuchaste eso, Ricky? ¡Increíbles! Sí, Toot. Claro que lo somos. ¿Casi terminas, Maxwell? No puedes apresurar una revisión de motores, Ricky. ¿Quieres que se haga rápido o quieres que se haga bien? ¡Rápido! ¡Rápido! Oh, chicos, siempre con prisa. Oh, recuerdo cuando era joven. Solía subir a Villa Parabrisa. Me volteaba al revés y pasaba todo el día viendo cómo se ponía el sol. ¿Al revés? ¿Por qué? Ahora que lo pienso, no sé. Pensé que eso debía hacer. ¡Brad Wisbon a Maxwell! Mi enganche de remolque está roto. Estoy en camino para que lo arregles, amigo. Oficial Bunker para Maxwell. Código 44. Semáforo descompuesto. Nadie sabe cómo arreglarlo. ¿Podrías echar un vistazo? ¡Oh! ¡Flipa Maxwell! Te llamo por el radio por error. ¡Cambio! Pero también... ¡El motor va muy lento! ¡Creo que se descompuso! ¡Cambio! Ahí va mi tarde libre. Llevaré herramientas especiales. ¡Guau! Parece que Maxwell necesita ayuda. Amigos motociclistas, tengo una idea. Nos encargaremos de sus reparaciones para que Maxwell tenga la tarde libre. ¡Hagamos bien! Sabemos cómo reparar cosas, ¿o no? ¡No! ¡Claro que no! ¡Definitivamente no! ¡Oh! Es verdad, no sabemos. Pero conozco a alguien que pueda ayudar. ¡Scootbots, ahora! ¿Pueden hacer reparaciones? Pueden aprender. Programación de las herramientas de Maxwell. Reparadores, tenemos trabajo que hacer. ¡Zoom y fuera! Bot, reparadores saliendo. ¡Woohoo! Ricky, amigos motociclistas. Ay, siempre con sus prisas. No. No. ¿Remolque? Sí, suena y... ¡Ay! Se sigue soltando. Voy camino al taller de Maxwell. Los bots reparadores pueden arreglarlo. ¡Bots reparadores! ¡Arréglenlo! ¿Oh? ¿Oh? ¿Scoot bots? Oh, ¿qué están haciendo? ¡Oh! ¡Oye! ¡Quedó perfecto! Gracias, Scoot bots. ¡Vamos! ¡Zoom y fuera! ¡Nos vemos, papá! ¿Por qué no puedo ir más rápido? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Quieres ayuda, Blip? Bueno, no sé, yo... ¡Bots reparadores, ahora! ¡Prepárate, Blip! ¡Hacen cosquillas! ¿Qué? ¡Olvídelo! ¡Tengo muchas cosquillas! ¡No podrán atraparme! ¡Ah!
¡Cosquillas! ¡Cosquillas! ¡Lo arreglaron! Y parece que no tuve tantas cosquillas como pensé. ¡Vamos! ¡Un trabajo más! ¡Basta, basta, ciudadanos! ¡Sean pacientes! ¡Oficial en la escena! ¡Dejen de tocar la bocina! Eso está mejor. ¡Doy! ¿Quién fue? ¿Podemos ayudarlo, Oficial Bunker? ¡Vos reparadores en la escena! No lo sé. Arreglar un semáforo es un trabajo importante y delicado. Hay que hacerlo muy bien. ¡Que sea rápido! Pero si pueden hacerlo rápido... ¡Vos reparadores, ahora! ¡Ay, bueno, yo nunca! ¿No? ¡Hurra! ¡Sustástico! Gracias, amigos motociclistas. Y gracias a los bots reparadores, puedo volver a mi trabajo. ¡Baruch! ¡Lo logramos! Ojalá Maxwell esté disfrutando su tiempo libre. Olvídalo, Maxwell. La luz ya está arreglada. ¿Arreglada? El gancho del remolque ya funciona bien, Maxwell. Nos vemos otro día. Te llamé por radio por error. ¿Otra vez? Lo siento. Pero además, ya no necesito ayuda. Bueno, eso es un golpe de suerte. Todas mis citas de la tarde canceladas. Creo que ya es hora de un descanso. ¡Sí! ¿Qué haremos ahora? Cuando haces las cosas rápido, tienes mucho tiempo libre. ¿Ah? Esos robots arreglaron mi motor muy bien. Ahora no puedo hacer que se detenga. Va cada vez más rápido. ¡Y rápido! No te preocupes, Blip. Te ayudaremos. Scootio, ¿puedes arreglar los Scootbots? No cuando va tan rápido. No puedo esperar. En la próxima luz verde voy a pasar. ¿Pero qué está pasando? ¡Papá, desenganche el remolque! ¡No puedo! ¡Está muy apretado! ¡No se suelta! ¡Tenemos que frenarlo! ¡Ya sé! ¡Síganme! Tiene que bajar la velocidad. Está bajando, pero no para. ¡Ay! ¿Y ahora qué? ¿Qué tengo en la cabeza? ¡No puedo ver nada! DJ, despeja el camino. ¡A toda velocidad! Buen trabajo, DJ. ¡Estoy acelerando de nuevo! ¿Dónde estamos? ¡Aún no puedo ver nada! ¡Ah! Tan relajante como lo recordaba. ¡Wow! ¡Mira! ¡Maxwell!
última oportunidad. ¡Scootbots! ¡Denle la vuelta! ¿Qué? ¡Equipos, vamos! ¡Gancho al rescate! ¡Hurra! ¡Fantástico, sí! ¡Nos detuvimos! Solo que no pude ver lo que pasó, pero lo lograron. ¡Ay! ¡Wow! Oh, hola, Blip. ¿Viniste a ver el sol? ¡Maxwell! Puede que tengamos que arreglar algunas cosas. Oh, ¿cómo está? ¿Mejor? Oh, mucho mejor, Maxwell. Gracias. Muy bien. ¿Qué hay de este semáforo? Oh, sí. Puedo arreglarlo, pero me llevará un rato. ¡Ay! ¿Cuánto tiempo? No tengo todo el día. ¿Quieres que se haga bien o que se haga rápido, oficial Bunker? Bien, supongo. Que lo teníamos que hacer. ¡Emergencia! ¿Qué sucede? ¿Un rescate? ¿Un rescate? No, es mucho, mucho peor que eso. La jefatura de policía me ordenó que me tome un día libre. Que nadie se impresiona. Deberían estar horrorizados. ¿Pero que un día libre no es divertido? No, por supuesto que no. No habrá nadie que supervise las reglas de la ciudad sin mí. ¡Oh! Yo podría hacerlo por ti. Ese es mi sueño más deseado, ser un oficial de policía, desde que lo mencionaste ahora. Pero no has tenido ningún entrenamiento. ¿Y quién entregará el correo? Yo lo haré. Pueden llamarme el Handsome Express. Pero, ¿y si hay una emergencia? No te preocupes por nada. Ricky y yo estaremos a la espera. Mi motor siempre está encendido. Bueno, entonces yo supongo que me tomaré un día libre. ¿Oficial Hopla? ¿Qué? ¡Oh, sí, sí, soy yo! Por la presente le entrego mis deberes. Solo recuerde servir y proteger Wilford y hacer cumplir los 1000 códigos del libro de reglas. ¡Okidoki! Y bloquear el parque de aventura. Hay construcción el día de hoy. Considéralo un bloqueado. ¡Adiós! ¡Hasta luego, oficial! ¡Voyage! Oficial Hopla, listo para el servicio. Y el Handsome Express entregará todo tan rápido que ni siquiera me verán. ¡Nuestros padres van a hacerlo bien! ¡No! ¡Lo harán increíble! Creo que me equivoqué de camino. ¡Yo también! Tal vez deberíamos seguirlos. Quizá necesiten ayuda. ¡Oh! Una resbaladiza mancha de aceite. Veamos cuál es el código para eso. Oye, Luke, ¿que tu padre hace el trabajo del oficial Bunker? ¡Sí! Es como un oficial de policía de verdad. ¡Ah! Código 71. El aceite puede engrasar una rueda que rechina. ¡Qué buen consejo! ¡Okidoki, amigos! ¡Soy un oficial de la ley! ¡Aceleren, deslícense y tengan un día feliz! ¡Nací para ser policía! Oh!
ayudarlos. Solo un poco. ¡Gancho, al rescate! ¡Scootbot, ahora! ¡Buen trabajo, amigos! ¡Papá! Hola, papá. ¿Cómo va la entrega del correo? No sabía que esto era tan divertido y soy tan bueno haciéndolo. ¿Lo ves? Sabía que harían un gran trabajo y muy rápido. ¿Oh? Rápido, confunde los paquetes. Y mi padre está confundiendo todos los códigos policiales. Estarían tristes si lo supieran. Se están esforzando mucho. Pero mejorarán, ¿verdad? Después de un rato. Bien, ya te escuché. Soy consciente de que hay una sirena, ¿bien? Eso, bien. Shh, sirena mala. Mala, mala. Escucha a tu dueño. Después de un largo rato. Tal vez podamos ayudarlos sin que lo sepan. ¡Ayudarles en secreto sin que lo sepan! ¡Por supuesto! ¿Qué podría salir mal? ¡Amigos, a rodar! ¡Sí! ¡Claro! ¡Eso es, cajas! ¡Quédense quietas! ¡Muy quietas! ¡Wow! ¡Qué desastre! ¿Qué sucedió? Intenté mostrarle a tu padre cómo organizar el correo. Pero empezó a entregar antes de que pudiera terminar. Así que todo está en un lugar equivocado. Bueno, la mayoría. ¡No! ¿Por qué a mí? No te preocupes, Blip. Nos encargamos de que todo llegue a su lugar. Ayudaremos a clasificarlos. Y mi padre puede recogerlos y entregarlos. Gracias, amigos. Esto es demasiado fácil. ¡Oh! ¡Ay! Sí, de acuerdo, amigos. Solo sigan el señalamiento. ¡Gancho, al rescate! ¡Ay! Hacer cosas en secreto es aún más difícil que solo hacer cosas. Sigan así, chicos. Casi terminamos. ¡Ricky! Oh, sí, estoy esperando un paquete muy importante de nuevas herramientas. Pero tu padre está haciendo zoom tan rápido que no puedo alcanzarlo. No se preocupe, señor Rumbler. Estoy seguro de que se lo entregarán pronto. ¡Ay, gracias, Ricky! No podemos arreglar el parachoques juvenil en el parque de diversiones sin esa herramienta. ¿Está descompuesto? Por eso el oficial Bunker pidió que bloquearan el parque de aventura. ¿El señor Hopla se acordó de hacerlo? Compruébenlo. Espero que no lo olvide. ¡El parachoques juvenil! Oh, ¿recuerdas cómo nos encantaba cuando éramos niños? ¿Quieres que subamos? ¡Recuerdo que me gustaba, pero ahora ya no! ¡Nunca me había divertido tanto! ¡Podría entregar el correo todo el tiempo! Deberías probar el trabajo, policial. ¡Es muy fácil! ¡Oh, oh! ¡Rápido! ¡Escóndete! ¿Ricky?
¿Scutió? ¿Qué sucede? ¿Estás clasificando mi correo? Lo siento, papá. No queríamos que pensaras que tú y el señor Hopla hacían un mal trabajo. Así que en secreto hicimos su trabajo. Por mí también. Pero lo tenía todo bajo control yo solo. ¡Rick! ¿Ah? ¡Los padres de Barry están en el girador! ¡Ayuda! ¡Está fuera de control! ¡Rápido, ayuda! ¡No deja de girar! Código rojo, emergencia en el parque de aventura. ¡Estoy en camino! Don, quiero decir, oficial Hopla, ¿bloqueaste el parque de aventura? ¡Oh, cierto! Sí, sí, estaba a punto de hacerlo. Podemos hacerlo más tarde. Ahora tenemos que encontrar un paquete de herramientas que tienen que entregarle al señor Rumbler. ¡Lo rastrearemos! ¡Cámara de zoom, ahora! ¡Lo encontré! ¡Parece que se cayó! Tal vez iba demasiado rápido. Tal vez, pero rápido es lo que necesitamos ahora. ¿Qué dices, papá? ¿Entrega de emergencia de Hank Zoom Express? Suena como el trabajo perfecto para mí. Y tal vez el oficial, papá, es decir, Hopla, podría despejar el camino para que el señor Zoom pueda hacer zoom. ¡Sí! ¡Hagámoslo! Todos los demás, al parque de diversiones. Amigos motociclistas, ¡a rodar! Apuesto a que mi madre ya lo sacó del parachoques juvenil. ¿Mamá? ¡Oh! Intenté detenerlo, pero está fuera de control. Ahí está el botón de emergencia. Revisión de velocidad. Spoiler listo. Visor listo. Equipos, ¡vamos! Oh, gracias. ¡Salga todo el mundo! ¡Retrocedan! ¡Despejen el camino, amigos! El Hank Zoom Express está en camino. Gracias a todos. Ahora, ¿por dónde se va a casa? ¡Lo lograremos! ¡No estamos mareados! Ahora tenemos que arreglar esto. Eso debería bastar. ¡Adelante! Bueno, adelante. Dale una vuelta. ¡Woohoo! ¡Sí! Bueno, lo intenté, pero tal vez me limite a ser una moto de rescate de ahora en adelante. Y yo echo de menos mi correo. Quiero decir, ¿quién puede recordar todas esas reglas? No, yo puedo. ¡Regresaste! ¡Oficial Punker! ¡Te extrañé! ¡No te vuelvas a ir nunca, nunca, nunca jamás! Ja, parece que fue un día tranquilo mientras estuve fuera. Tal vez debería tomarme toda la semana libre. ¿Pero qué pasó? ¿Qué es esa cosa? Yo nunca había visto algo así antes. Apuesto a que es extraterrestre. ¡Hey! ¡Sí! ¡Oh! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Que sea extraterrestre! No, es mi cápsula del tiempo. ¡Oh! ¡Eso es aún mejor! ¡Es del futuro! No, una cápsula del tiempo es algo donde pones tus cosas y luego la entierras para que nadie la pueda abrir por mucho tiempo. Ya había escuchado de eso. Mucho tiempo después, desentierras todas las cosas que pusiste adentro. Bunker y yo la enterramos cuando éramos unas jóvenes motocicletas. ¡Guau! Eso fue hace mucho tiempo. Bueno, sí. ¡Oye! ¡Te ves igual que en la foto! Bueno, te lo... Excepto que más joven. Agradezco. ¿Qué más hay ahí, Maxwell? Mis viejos elementos confiables. Todo con una herramienta... ¡Herramienta! ¡Ah! No funcionó. ¡Ah! Y hay un viejo silbato. Ha estado enterrado por mucho tiempo. ¡Oye! ¡Se me acaba de ocurrir una gran idea!
También deberíamos enterrar una cápsula del tiempo. Niños, pueden usar mi cápsula si quieren. ¡Oye! Yo también tuve la misma idea que Ricky. ¡Vamos por cosas para la cápsula! ¡Barrum! Oh. Mi pelota. ¡Perfecto! Niños, ¿qué pondrán en su cápsula del tiempo? Espera, quiero grabar esto. Voy a poner el trofeo que gané en un concurso de estampas. Lo gané haciendo esto. Está bien. El siguiente. Voy a poner mi llave inglesa. ¿Ah? Porque me encantan las herramientas. ¡Siguiente! Voy a poner mi pelota de goma. La obtuve cuando era pequeño, pero ahora soy muy viejo para eso. Soy prácticamente una motocicleta de rescate. Voy a poner este video adentro para poder verlo cuando crezcamos. Es todo. Todo está dentro. Entonces, ¿dónde lo enterramos? Mis padres construyen un estacionamiento. Podemos enterrarla ahí. ¡Qué buena idea! ¿El pavimento la protegerá? ¡Estacionamiento! ¡Perfecto! Hay que vernos después de comer para enterrarla. ¿Todo el mundo se fue? Supongo que se lo dejaron a Loop. No voy a extrañar esa pelota para nada. No, ni siquiera un poco. Tuvimos muy buenos momentos. ¡Mi pelota! ¡Oh! ¡Mi pelota! ¡Tengo que recuperarla! ¡Necesito mi pelota! Cambié de opinión. Pondré mi vieja bocina en lugar de ella. ¡Sí! ¡Va a ser fantástico para la cápsula! Quiero decir, si no la hubiera enterrado. ¿Hiciste qué? ¿Qué? ¡Ok! Estoy completamente seguro de que la enterré aquí. ¡Ja! Recuerdo esas rocas. ¡Espera! ¡No! Recuerdo que aquellas rocas no estaban ahí. ¡Es justo por ahí! ¡Espera! ¡No! Aquí es justo donde no está. Loop, no la vemos por ningún lado. Lo siento. Espera. ¡Ahora lo recuerdo! Definitivamente la puse cerca de un pedazo de madera justo a la roca, justo debajo de una gran nube. ¡Ay, no! ¡La nube se ha ido! Ah, ¡vamos! Hay que seguir buscando. De acuerdo. ¿Y? Oh. ¡No, no! ¿Dónde está? ¡Yo no la vi! ¡No hay señales de ella por ningún lado! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Hagan espacio para los Rumplers! Mamá, papá, ¿qué están haciendo aquí? Hoy vamos a pavimentar el estacionamiento. Siempre es buen día para grabar algo. ¿Ahora? Tan pronto como terminemos de bajar nuestro equipo. El trabajo no espera para las motocicletas, es lo que siempre he dicho. ¡Oh!
La cámara de Zoom puede ayudarnos. ¡Cámara de Zoom! ¡Ahora! Pedazos de madera. ¡Mi pelota! Necesito a Botadora. No puedo renunciar a Botadora, por favor. Los amigos nunca dejan atrás a una motocicleta. Ustedes son los mejores. ¡Vroom! ¿Qué es eso? ¡Oh, sí! Aquí es donde la enterré. Puse este signo ahí para que no lo olvidara. Pero luego lo olvidé. ¡Muy bien! ¡Hora de recuperar a Botadora! ¡Ups! Bueno, no es gran cosa. ¡La cápsula del tiempo! ¡Botadora! De verdad te extrañé mucho. Está bien, tenemos una situación. Debimos haber perforado una pipa de agua. ¡Ay, esto no es bueno! ¡No! ¡Va a causar una inundación! ¡Necesitamos conectarlo con la pipa! Está bien, pero ¿con qué? Botadora, perdóname por esto. Gracias, Ricky. ¿Estás bien, Ricky? Es lo que Botadora hubiera querido. ¡Ahora hay que enterrar la cápsula otra vez! ¡Ajá! ¡Aquí es el lugar perfecto! Junto a esa área de césped y junto a estas rocas y debajo de la nube que parece una banana. ¡Loop! Hasta pronto, señor Lancelot. Te extrañaré. Tuvimos muy buenos recuerdos. ¿Saben? Ya que estamos tapando agujeros, tal vez tengamos que llenar un par más. ¡El último! ¡Finalmente terminamos! ¡Hagan espacio para el equipo de trabajo! ¡Hay mucho por hacer y estamos aquí para eso! ¡Es lo que siempre he dicho! Niños hicieron un excelente trabajo aplanando el lote otra vez. ¡Háganse a un lado! Oye, Ricky, tengo una excelente sorpresa para ti. ¿Sorpresa? Pudimos tapar el agujero de la tubería con algo más. ¿Ah? ¡Botadora! ¡Gracias! El ala de alta de Steel está incendiándose. Solo
puede aterrizar en la cima más alta de las montañas. Oh, ¡Steel está condenado! ¡Condenado! ¿Pero quién es? El chico Baruch. Estamos en una situación difícil. ¿Ah? ¿Quién es el chico Baruch? ¿Es de los buenos o de los malos? No sé en quién confiar. ¡Ah! ¿Se parece a ti? Supongo que sí. Un poco. ¿Y tiene un gancho de rescate como tú? Sí, más o menos. De todos modos, el chico Baruch es el fiel compañero de Steel y casi tan increíble como él. ¿Es una todoterreno? No, es una moto de rescate. Y siempre está ahí para ayudar a Steel. Sería un mejor compañero si fuera una moto todoterreno. ¡Ay, eso fue fantástico, Ricky! ¡Y qué dibujos tan espléndidos! Y cuando Chico Baruch y Steel van a cualquier parte, Chico Baruch dice, ¡Zoom y fuera! ¿No es eso lo que tú siempre dices? No, claro que no. Como sea. Vamos tú. ¡Zoom y fuera! ¡Baruch! ¡Sí! Acabo de hacer eso. Y podría hacerlo de nuevo, pero en su lugar he estado trabajando mucho en el truco más asombroso que el mundo haya visto. ¡Tú debes ser Ricky! ¡Tú eres el gran Steel! ¡Así es! ¡Steel está en la casa! ¡Tu casa! No puede ser el verdadero gran Steel. Gran Steel es mucho más increíble que tú. El señor Steel está aquí preparándose para su próxima película, Ricky. Se llama Steel Salva a Todos. ¿A quién salvarás en ella? ¡A todos! Pensé que debería aprender cómo funcionan las motocicletas de rescate. Verdaderos héroes como tu mamá y papá. ¿Yo? Es usted no muy amable en decir no eso. Hacemos lo que podemos. Bueno. Son modestos. Muy parecidos a mí. Y llevamos la manguera así, para poder moverte rápido. Dame otra manguera de incendios. Solo llevamos una. Son bastante pesadas. Si una es real, entonces dos es aún más real. Y tres sería aún más realista. ¡Steel corre a través de una enorme hoguera con tres mangueras! ¡Acero contra fuego! ¡Fuego! ¡Es mi oportunidad! ¡Sí! ¡Es mi oportunidad de ser Chico Baruch! ¿Y qué botón lanza el avión invisible para motocicletas? Ah, no tenemos uno de esos. Entonces, ¿cómo se vuelven invisibles? Steel, me preguntaba si... Oh, ¿un autógrafo? Por supuesto. Sí, ahí tienes. Una marca oficial de neumáticos Gran Steel. Pero eso no es... gracias. Ni lo menciones. En serio. No. Nunca. Todos van a pedirme uno. Oficial Bunker a Han y Helen Zoom. Tenemos... bueno, no es realmente una emergencia. ¡Oh! ¡Una emergencia! ¡A rodar! ¡Sucedió de nuevo! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Siempre pasa esto. Varias veces al día. Les dejaré esto a ustedes, Zooms. No te preocupes, Lip. Te sacaremos de ahí en un minuto. ¿Y la emergencia? Estoy preparado. Esta es la emergencia. ¿Oh? Ya veo, bueno. No importa. ¡Pongámonos en acción! ¡Oh! Oigan, ¿soy yo o este tipo se parece un poco al Gran Steel? ¡Oh, sí! Con su compañero al lado.
rápido. ¿Qué compañero? ¿Dónde? Oye, Ricky, ven a ver cómo hacemos este rescate. Voy para allá. Esta escena no es lo suficientemente impresionante para mí. Iré a ensayar la escena de la cima de la montaña. ¿Cima de la montaña? ¡Como en mi cómic! ¡Sean increíbles, Goto! Esta es mi oportunidad. Tengo que ir a buscar a los otros amigos. ¡Arriba! ¡No puedes escapar de mí en la cima de esta montaña, bandido! ¡Guau! Es como ver una película del gran estilo, pero está pasando de verdad y no tenemos botana. Bien, chicos. Quiero que Grand Steel conozca a Chico Barroom, pero necesito ayuda para que se vea genial. Estamos aquí, Ricky. ¿Cuál es tu plan, Ricky? Y más vale que sea un plan loco o no quiero ser parte de él. ¡Bandido amortiguador! No voy a salvar solo a algunos. Estoy aquí para salvar a todos. ¡Oh, qué buen actor soy! Tal vez la rueda delantera. ¿No? Mejor. DJ, tu turno. ¡Lo tengo! ¡Cámara de zoom! ¡Ahora! ¡Grand Steel! ¿Ah? ¡Wow! ¡Tu fiel compañero! ¡El Chico Barroom está aquí! ¡Wow! ¡Sí! ¡Chico Barroom! ¡Vamos, Chico Barroom! ¡Wow! Era nuestra única forma de bajar. Chico Barroom, parece que es una situación difícil. ¡Eres libre! Trata de que no vuelva a pasar, ¿de acuerdo, Blip? Creo que estaré bien hasta mañana. ¡Gracias, Zooms! Escucho llamando al señor y a la señora Zoom. Creo que Grand Steel va a necesitar un rescate en Villa Parabrisa. ¡Está bien, señora Zoom! ¡Yo lo rescataré! ¡Yo, el Gran Steel! ¡Oh, no! Estamos en problemas esta vez, Chico Supersónico. ¡Chico Barroom! Supersónico es mejor. ¡Tranquilos! ¡Encontraremos la forma de bajarlos! ¡Wow! ¡Esa sí es una verdadera moto de rescate! ¡Ricky! ¡Solo tú podrás bajarlo! ¿Crees poder hacer eso? ¿Yo? ¿En serio? ¡Eres mi compañero! ¡Ricky al rescate! Sí, necesite un compañero. Gran Steel salva a todo el mundo. ¿Pero quién salva al Gran Steel? Buena pregunta. ¡Sí! Ahí estás, listo para salvar otro día. ¡Eso fue increíble! Si tan solo tuviéramos una cámara. ¡Saluda a la cámara de Zoom! ¡Esta ruta se está desmoronando! ¡Vamos, Ricky! ¡Sujétate, compañero! ¡Ah!
No solo eso fue increíble, eso fue digno del Gen Steel. Hank y Helen son verdaderos héroes del rescate. Y tienen un buen compañero aquí. Lo sabemos. Siempre lo hemos sabido. Ahora, si me disculpan, tengo una película que hacer. Y acabo de pensar cómo puede ser mucho más asombrosa. ¡Yo filmé eso! Gran Steel salva a todos. ¿Pero quién salva al Gran Steel? ¡Yo, Steel! ¡Tu fiel compañero, Chico Supersónico! ¡Buen trabajo, Chico Supersónico! ¡Siempre puedo contar contigo! Ricky, Chico Barón es mejor. Sí, lo sé. ¿Ayudarme a practicar mi rutina de baile? ¿Ahora? Lo haría, pero eres muy buena. No necesitas ayuda. ¿En serio? Veamos. ¿Lo ves? Fue perfecto. El choque más elegante que he visto en mi vida. No, creo que sí necesito ayuda. No te tomará mucho tiempo. Quisiera poder ayudarte, Tut, pero ya tenía planes importantes. ¿Más importante que ballet de motos? Me cuesta creerlo. ¡Oh, Dasher! Hola, chicos. ¿Listo para empezar, primo? ¿O tienes algo más que hacer? No, nada. Estoy listo. Este será el mejor día de todos. ¿Qué quieres hacer primero? ¿Acrobacias de salto, pelea de burbujas, pizza? Primero ballet de motocicletas, luego todas esas otras cosas. No sabía que teníamos tanto planeado para hoy. ¡Esto será increíble! Lo siento, Tut, pero yo solo planeé el día para mí y Dasher. Quieres decir que todo lo que ustedes hacen es increíble, pero lo que yo quiero hacer, ¡no! ¡Exactamente! Sabía que lo entenderías. ¡Muy bien! ¡Entonces, Sumi fuera! ¡Nos vemos luego, Tut! Te ayudaré con tu baile cuando vuelva, lo prometo. Pero yo soy tú la más divertida, ¿no? Ahora dale una vuelta a la rampa. ¡Súper! ¡Sí! ¡Wow! ¡Genial! ¡Así se hace! ¡Ahora mira esto! ¡Wow! ¡Increíble! ¿Podrían enseñarme a hacer eso? ¿Y a mí? Imagínense lo bien que se verán cuando yo lo haga. En realidad, estos trucos son un secreto de la familia Zoom. Solo Zoom. Oye, Ricky, es tu turno. Me tengo que ir. ¡Vamos, Ricky! ¡Sí! ¡A toda velocidad! ¡Vamos! Oigan, yo también tengo buenas habilidades o algo así. ¡Nos ignoraron! ¡Sí! ¡Gol! Siguen jugando. ¿Crees que Ricky se olvidó de nosotros? ¡Ricky nunca olvidaría a sus mejores amigos! Scootio, DJ y... ¡el otro! ¡Loop! ¡Exacto! ¡Loop! Supongo que Ricky es demasiado bueno para ser nuestro amigo. ¿También los dejó? Bueno, tengo algo súper divertido que podemos hacer. ¿Sin Ricky? ¡Oh! ¿Una fiesta? No, no es una fiesta, pero habrá baile. ¡Casi lo mismo! ¡Sí! ¡A toda velocidad! ¿Cuenta con nosotras, tú? ¡Sí! ¡El coco es mi favorito! ¡El mío también! ¿Qué no ordenaste, banana? ¡Oh, sí! Pero creo que prefiero el coco. Entonces, Dasher,
¿Qué haremos después de cargar combustible? ¿Deslizarnos? ¿Saltar? ¿Hacer paradas? Solo pasar el rato. ¿Pasar el rato? Podríamos pasar el rato. ¿Qué tal una carrera a Villa Parabrisa? Eso sería increíble y rápido. ¡Claro! ¿Contra quién correremos? ¿Quieres decir alguien más que tú y yo? ¡Sí! Las carreras son mejores con muchas motos. Apuesto a que mis amigos quieren correr. Los amigos motociclistas contra los Ricky Dashers. Dasher Rickies, Dashy Rickers. Somos nosotros. ¡Eso suena increíble, primo! Les va a encantar correr contra nosotros. ¡Somos tan buenos! ¡Wow! ¡Hola, Ricky! ¿Te gusta mi club de baile? Bien, chicos, empecemos desde el principio. 1, 2, 3, 4 y aceleren. 2, 3, 4 y salta. 2, 3, 4 atrás. 2, 3, 4. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Nos llamamos Tut y el equipo Ruedas. Yo pensé en el nombre. ¡Wow! ¡Increíble! ¡Asombroso! Amigos y amigas. ¿Hiciste todo esto sin mí? Claro que lo hicimos. Increíble, ¿no? ¡Ustedes son los mejores! ¿Ah? Bueno, Dasher y yo nos preguntábamos si querían correr hasta Villa Parabrisas. ¡Vamos! ¡Será increíble! Lo siento, Ricky. Estamos un poco ocupados. ¿Sí? ¡Mira lo ligero que soy en mis ruedas! Amo el ballet de motocicletas. De acuerdo. Pues, diviértanse entonces. De todos modos, Dasher y yo tenemos cosas increíbles que hacer. ¿Verdad, primo? ¡Claro que sí, primo! ¡Vamos a rodar! ¡Voy ganando! ¡No por mucho tiempo! ¿Lo ves, Dasher? ¡Voy ganando! ¿Dasher? Tengo que irme, primo. Casi olvido que tengo una carrera con Ashley Ace. ¿Ashley Ace? ¿La velocista? ¡Wow! ¡Asombroso! ¡Vamos! Lo siento, Ricky, pero en este tipo de carreras no hay un tercer lugar. Solo somos Ashley y yo. No puedo ir. Pero correremos más tarde, ¿de acuerdo? ¡Hasta luego, primo! Entonces supongo que iré al club de baile de Tut. Aunque parece que no me necesitan. Correré yo solo hasta Villa Parabrisa. ¡Ricky contra Ricky! Ricky va a la cabeza, seguido por Ricky. ¡Ricky lo alcanza! Apuesto a que todos desearían estar aquí. ¡Esto es increíble! ¡Wow! ¡Wow! ¡Sí! ¡Wow! ¡Oh! ¡Estoy bien! ¿Pero ahora cómo salgo de aquí? ¡Gancho al rescate! ¡No! ¡Puedo salir! Mejor pido ayuda. ¡Oigan! ¿Qué fue eso? ¿Fuegos artificiales? ¡Ay, no! ¿Olvidé un día festivo otra vez? No creo que sean fuegos artificiales. ¿No es la bengala de emergencia de Ricky? ¡Nos necesita! ¡Amigos motociclistas, a rodar! ¡Tarán! ¡Nada de amigos motociclistas! ¡Tú y el equipo Ruedas al rescate!
tu señal. Oh, estoy tan contento de verlos. No te preocupes, te sacaré. Lánzame tu gancho. Gracias, chicos. Pero mi rueda trasera está bloqueada. No puedo moverme. Scootbot, vayan a arreglarlo. ¡Gancho! ¡Al rescate! ¡De nuevo! ¡Loopsy Buster! ¡Vamos! ¡Loop-tástico! ¡Sí! ¡Rescatamos a Ricky! Menos mal que los Zooms son increíbles en situaciones de emergencia. Especialmente yo. ¡Claro que sí, Toot! ¿Qué haría yo sin ti? Ricky, amigo. ¿Eso significa que ya no eres demasiado bueno para ser nuestro amigo? ¡Ustedes son increíbles! ¿Pero crees que pueda ser parte del equipo Ruedas, por favor? ¡Sí! ¡Cuatro ruedas son mejores que... ¿cuántos seremos ahora? No lo sé. Muéstranos tus pasos. ¡Miren esto! ¿Qué dices, Toot? Bueno, necesitas trabajo, pero definitivamente harás audición. ¡Ricky, ya regresé! ¿Listo para esa carrera? Tengo una idea mejor. Tal vez tú también puedas unirte al equipo Ruedas. ¡Ay, no! Vamos a necesitar un club de baile más grande. ¡Todos a sus puestos! ¡Baile de descenso! Y... ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3!